soy Evelyn, mucho gusto. Y aún si no me conoces, estoy aquí para enseñarles cómo hacer una riquísima receta al estilo dominicano. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy son plátanos maduros al caldero al estilo dominicano. Entonces, los ingredientes que vamos a necesitar para esta dulce y deliciosa receta son los siguientes. Acompáñenme. Y bien, amigos, aquí tenemos los ingredientes para esta receta. Son los siguientes. Tenemos dos plátanos maduros. Tenemos clavo dulce. Ahí tenemos aproximadamente 6 o 8 clavitos dulces. Tenemos 3 o 4 cucharadas de azúcar crema o azúcar marrón. Tenemos canela. Tenemos sal molida. Tenemos canela en polvo también, vainilla y aceite de oliva. También una taza de agua. Entonces, una vez tenemos ya nuestros ingredientes, vamos a iniciar nuestra deliciosa receta. Y bien, amigos, como su nombre bien lo dice, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestro calderito para hacer nuestros plátanos. Mientras tanto, lo siguiente que haremos será pelar nuestros dos plátanos maduros. En esta ocasión solamente haré dos platanitos maduros. Usted puede hacer la cantidad de plátanos que usted quiera, ya que es deliciosa esta sencilla y rápida receta. Entonces usted pela sus platanitos bien limpiecito, bien peladitos, y los corta a la mitad o también los puede cortar en más partes. Este lo voy a dejar a la mitad. El siguiente lo voy a cortar en 3 partes. También lo puede hacer en ruedas. También las puede hacer en lacas o en slices. Lo puede hacer en la manera que usted quiera. Como puede ver, aquí voy a cortar este en 3 para que sea diferente. Y aquí ya tenemos nuestras piezas de plátano. Lo siguiente que haremos con esto será colocarle a nuestro plátano unas cuantas piececitas de clavo dulce en su interior, como lo estoy haciendo. Esto del clavito dulce es opcional. Si a usted no le gusta, pues no se lo pone, pero yo quiero ponerle este poquito, este toquecito de clavitos dulces que a mí me gusta mucho y que sé que le puede aportar también un poco más de sabor a nuestros platanitos dulces. Bueno, amigos, ya como pueden ver, hemos colocado los clavitos dentro de nuestro plátano. Entonces, lo siguiente que haremos es... se me quedó, como ponérselo ahí. Lo siguiente que haremos es irnos a nuestro caldero, que ya debe estar caliente. Y bien, una vez nuestro caldero ya está puesto en el fuego, le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y vamos a ir agregando también nuestros plátanos dentro del caldero, de esta manera. No se preocupe si no está del todo caliente, porque eso no importa. De todas maneras, él va a coger su color en breve. Y bien, amigos, una vez que ya se ha calentado,
Bueno, y una vez que ya nuestros platanitos se calentaron, le dimos un poquito de color por un ladito, lo volteamos por el otro, para que coja un poquito de color y se ponga más interesante. Miren qué bonito. Es como asándolo un poquito. No vaya a dejarlo quemar, que no es necesario. Simplemente queremos lograr un poquito de este color que usted puede ver en esos platanitos, para que se vean al final más bonitos. Miren qué bonito. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, le vamos a agregar un poquito de vainilla. Le vamos a agregar la azúcar, la canela, y le vamos a agregar la mitad del agua que hemos reservado para nuestros platanitos. Entonces, ahí está. Y lo único que vamos a hacer ahora es dejarlos que se cuezan en ese almíbar. Echamos un poquito más de agua, que más o menos le dé a la mitad. Lo vamos a tapar un poquito, aproximadamente unos 5 minutos, y lo vamos a ver en un momentito. Recuerde que reservamos un poquito de agua por aquí, por si la necesitamos en un momentito más. Entonces, un par de minutos y venimos a ver cómo están nuestros plátanos, que no necesitamos por el momento hacer más nada. Solo dejar que hagan su trabajo. Otra cosa, si usted lo quiere más dulces, yo no le puse mucho azúcar porque no me gustan muy dulces, pero si usted lo prefiere más dulce, le agrega un poco más de azúcar. Pero al final vamos a ver en un momentito cómo se van viendo nuestros platanitos. Ok, amigos, algo que olvidé fue agregarle la pizca de sal, que en este momento se las voy a poner. Entonces, ahora sí, una vez que le agregamos esa pizca de sal para equilibrar los sabores, sí lo vamos a tapar nuevamente. Bueno, amigos, vamos a ver, ya han pasado aproximadamente 5 minutos y vamos a checar cómo van nuestros plátanos. Y miren ahí ya cómo van quedando nuestros platanitos, lo lindo que se ven. Pero recuerde que hay que dejarle secar todo ese líquido y caramelizado. Entonces, miren qué bonitas sus canelitas. ¿Eh? Esto se ve y huele delicioso. Este plato es bastante rápido y muy delicioso, y también puede servir como acompañamiento para después o con la comida, en cualquier arroz, en cualquier momento. Entonces, vamos a darle unos minutitos más a que el azúcar termine de caramelizar los plátanos, y ya usted va viendo ahí. Miren qué belleza, cómo esto se va poniendo, miren. Se le hace así, para que se impregne bien del caramelo que va soltando. El mismo plátano va soltando su jugo, su dulce, y el azúcar y el agua van terminando de hacer su trabajo. Entonces, un par de minutitos más y ya vamos a ver el final de cómo termina nuestro delicioso plátano. Miren qué belleza. Eso es divino. Y el olor que tiene, uff, sabroso. Oiga cómo esto está hirviendo ahí. Y mire qué color más bonito va cogiendo. Entonces, nos vemos en uno, dos o tres minutitos más. Y bien, amigos, luego que se secó un poco, le agregué un poquito más del agua que me quedó en la reserva, porque lo quiero que se ablande bien bien y que queden bien bien jugosos. Por eso le agregué el otro poquito de agua que teníamos reservado, y ya miren lo bonito que están quedando. Entonces, un minutito más que se sequen
y ya están listos nuestros deliciosos plátanos maduros al caldero al estilo dominicano. Bien amigos, ya finalmente nuestros plátanos están, los voy a apagar y los voy a retirar del fuego para que no se sigan cociendo, pero ya nuestros plátanos están y ahora los voy a mostrar para probar nuestro rico postre o nuestro rico acompañamiento. Y bien amigos, finalmente estamos aquí ya con nuestra deliciosa receta de nuestros ricos plátanos dulces o plátanos maduros al caldero, deliciosos, espectaculares, fácil, económico, sencillo y deliciosos. Entonces, miren qué hermosos y qué suculentos se ven. Entonces, ahora lo que queda es vamos a probar nuestros deliciosos plátanos. Miren cómo se cortan, miren qué bonitos están por dentro, suavecitos y con su mermelada alrededor. Delicioso, ¿lo quiere probar? Ok, mi hijo también les va a dar su opinión y vamos a ver cómo él encuentra que están. Él les va a decir, ¿cómo bien, están? Bien. Ricos. Ok, pues nada más que decirles, mírenlo, inténtenlo, pruébenlo, aunque sea una vez en su vida, porque es una manera deliciosa de comer el plátano maduro. Como les dije anteriormente, una receta económica y fácil de hacer, sobre todo deliciosa. Entonces no me queda más ya que decirte que si te gustó este video, no dejes de darle like, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que YouTube siempre te esté mandando las actualizaciones de los videos que vamos subiendo y no te pierdas ni un solo de los videos que hago con las diferentes recetas deliciosas de cualquier parte que me toque este día. Entonces sígueme, compártelo y no dejes de darle like. Buen provecho, Dios te bendiga y muy buena suerte. Chao, chao.